Ella es María, es de Paraguay, actualmente vive en La Plata, es peluquera, pesa 64 kilos, altura 1,63 m, medidas 90, 63, 100. Su hobby es salir a correr, se presenta al casting de bailarines y bailarinas de pasión María Estrella. ¡A cruzar los dedos! Y esta profesión es así. Nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón y una remera de los rolitos. La colorada está buena por delante y por detrás, pero de agua y de jabón ni hablar. Cuando los pibes la ven pasar, así le canta. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con. Cambiame la música. Amor, ya vengo. Me voy a un asado, como toma y vuelvo. Sabes, te quiero. Anda a dormir tranquila, te despierto cuando llego. ¡Esa! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Arriba todos en el casting de pasión! ¡Ciervo! Música. Me parece que lo conocemos. Rack. Cruz.
dormís afuera, hoy dormís afuera. Sabe que sí, Marce. Todo por el arte, dijo. Bueno, María Estrella, desde su mismísimo nombre, está destinada, claro, a ser la estrella de Pasión de Sábado. Fíjense, porque María Estrella, además de haber demostrado que con esos estiletos es capaz incluso de erotizar al gaucho, es capaz, sí, de erotizar a Lisandro Garret, que venía tan recto en su erótica y que de repente experimentó un desvío. El tío Lucas largó hasta un brebaje. Le un desvío de la energía erótica que sorprende. Bueno, además sale a correr. Cuando estamos allá arriba, todos, sí, nosotros, que sí, sí, lunes a viernes, sí, a la tarde mucho no hacemos. Mucha footing. Actividad no te, claro, ella hace footing y hace nos footing, corre, claro, a los dioses del Olimpo. Nos corre todo el tiempo. Ahí, por eso la traje, porque hemos podido ver, claro, que allí efectivamente, sí, ella se ha convertido en una reina del trote. No, sí, van, señor, a encontrar una bailarina más trotada. Perfecto. Que María Estrella, una adicta al footing, ¿no? Obvio. Que por cierto, si se trata incluso de hacer salto de garrocha, ni les puedo contar cómo queda la garrocha. El otro día nos pasó, no sé si vos te acordás, Pablo, que la garrocha quedó pero diminuta directamente. Ay, sí. Estábamos acostumbrados a ver un garrochón. De desaparece. Quedó como una amiguita. Al bueno, toque. Todo eso es capaz de hacer María Estrella. Espero que este jurado sepa evaluarla como corresponde. Los escucho. Bueno, listo. Sí, a ver qué. Igual esta pierna es de bailar en el caño. Soy profesora de dance. Ah, por supuesto. Full dance. No quería hablar de caño, no, también. No quería asustar. Y vos sabés, Ale, que tiene, sí, usted, sí, sí, supremo, que ha conocido a todas las figuras de este espectáculo. Tiene las piernas. A ver. Y la cara. A ver qué detalle. De la señora Tita Merella cuando era muy jovencita. Wow. Que estrenaba en el cine, sí, sus películas. No sé si te lo habrán dicho. Sí, me lo dijeron. Una de las mejores piernas de la farándula argentina de ese momento las tenía Tita Merello y también su fisonomía. Así que te felicito, muy buena actitud, ¿eh? Sí, buena, sí, buena la devolución de Lisandro Carret. Judith, te veo ahí que querés. Claro, por buenas estar. Tardes, querida, sí, María. María sos Estrella. Vacía, María sos Estrella. Vacía. ¿Qué te pasa? Buenas tardes, mi amor. Estás vacía. Sos, ¿quién?, una persona vacía. Ah, pensé que me decía pasiva. No. Yo también entendí lo mismo. Sí, sí, pero no, vacía. Todos entendimos lo mismo. Todos. Bueno. Porque a Marcela Baños, su Palermo natal. ¿Qué culpa tengo yo? No, porque yo la veía bailando juntas recién. A Marcela Baños, su Palermo natal. La fue como traicionando en el buen sentido y la convirtió en esta artista popular que... Vos no te podés sacar ese Belgrano R natal que te limita... Te pero yo tardé 18 años... Bueno, tengo, claro, 18 años de carrera, ya es el primer, claro, programa. Yo recién arranco, ¿qué quieres que la gente la está conociendo. Ya bastante hago, ya estoy tocando a la gente. Y aparte voy a decir una cosa, ¿eh? El público está encantado con Judith. No quieren que vuelva Rosita. No, Marce, ¿estás segura? No quieren que vuelva, que se quede de vacaciones eternas. ¿En qué red social? Con la Azul y la Miami. Yo estoy leyendo las redes sociales y la están extrañando a Rosita. No estaríamos teniendo el mismo hashtag entonces. No, casting de pasión. Numeral, no sé. Casting de pasión porque están poniendo... Encantados con su yo amo a la gente, ¿no? Que me... Acá. Ella es mi amiga de toda la vida. Eso es demagogia. Eso es demagogia. Eso es demagogia pura. Pará, Pará, cualquiera se mandará. Escucha, es alusivo esto, Judith. A la que odias es a la otra. ¿Eh? ¿A la otra la odias? No, la quiero y a ella también. Eso es una paquete. Ay, bueno. Ella con tal de estar en cámara dos minutos, Amazon. Bueno, Judith. Bienvenida, María Estrella, a esta especie de bailando por una canasta familiar, ¿no? Y aprovechamos a saludar porque también es oriunda de Paraguay. Nuestros hermanos paraguayos están a full hoy, ¿eh? Adoro, sí, Paraguay. Le mando un besito a toda mi familia que siempre estuvo conmigo y me apoyó en todo momento. Este baile dedico a una persona muy, muy especial que anteayer se me fue. Está ahí y le dedico a ella este baile que me está iluminando. Es un sueño que me pase esto. No puedo agradecer. Pasión solamente hace esto a las personas. Yo he ido a casting y casting y siempre la mayoría dice tenés que pasar por acá o tenés que pasar esto o hacer esto. Hasta el... ¿Quién es la persona cuando a la me que fui? María, ¿a quién le estás agradeciendo especialmente? A mi tía, que ayer le tuvimos que enterrar porque ya se fue. ¿Y fue importante para el muy, desarrollo? Muy, muy, muy importante para mí. ¿También para el desarrollo de tu identidad fue importante? Bastante, porque siempre me apoyó, mi familia también.
Y siempre me dijo que siempre voy a lograr todo lo que quiero. Y por ella estoy acá, porque no iba a poder, no podía yo venir, pero dije, sí puedo y voy, y por ella estoy acá. Sí. Aunque pase o no pase, yo ya estoy feliz y agradezco a esta gente hermosa que está acá. Que sin esto tampoco los públicos, sin público no podemos ser nadie. Es notable. Yo también notable. Te apoyo, que sí. Querida, sí, yo también sí. Te apoyo. Abrimos las puertas del paraíso, Judith, y que estimado público, sí, señor. Abrimos las puertas del paraíso. Más que nadie, porque las compuertas del casting de Pasión se abren allí donde otros las cierran. Esas mismas puertas, esos mismos ventanales que aparentemente son tan abiertos, justamente son tan libres y son tan totalitarios, aquí lo son de verdad, porque aquí puede venir María Estrella con 33 años, perdón, como una sobreviviente total. Totalmente, sí. Absolutamente, y desplegar a más no poder esta identidad fabulosa que aquí celebramos, por bueno, supuesto. Bueno, ya entendimos el mensaje bueno. De Missing Children. Judith. Terminala, querida. Bueno. Se cae el rating. No. Bueno, vamos a levantar este momento. El rating parece que no termina más. No, bueno, es un momento emocionante. Hoy le pero escuchá, Gaucho Tala. Esto es un quilombo. Que se caiga pasión. Usted pone condición. Paraguaya, que es mi hermana, en este sol se desgrana, y lo digo con mi empeño, soy un payador sureño. Señora, siga soñando, señora, siga cantando y también participando. Bueno, pero dáselo personalmente, andá al gaucho, dale el beso como corresponde. Ahí está, con el abrazo. Perdón, esta es la fotografía. Esta es la Argentina del 2017. Se armó esta una es la Argentina del 2017. No, una pregunta al gaucho. ¿Usted, ¿usted le da? ¿Usted está en pareja? ¿Usted le da? ¿Le mando? ¿Cómo que le da? ¿O le preguntaste la edad? ¿Gaucho está en pareja? Marcela, le voy a contestar. Sí. Contéstele en verso. En esta patria divina. Está lleno de chinitas. Está lleno de chinitas. Que mi esposa es Josefina. Sí. Mi luna siempre en el mar. En La Plata sabe estar ella que me está mirando. Saben que sigo cantando, pintaré en una acuarela. No me la rompa, Marcela. Hoy le digo improvisando. ¡Bravo! Bueno, gracias. También vamos a decir que se llenó de olor a rancho. No, olor a rancho ya. Supremo. Pero ¿quién hubiera dicho, discúlpame, Alejandro, que este casting iba a lograr una fotografía de la Argentina del siglo XVII como la que acaba de lograr? No hay que discriminar. Un gaucho enamorado de una mujer trans. Solo en el casting de pasión. Momento telúrico acá. Solo en el casting de pasión. Los ojitos se le iban. Los ojitos le daban vuelta a Don Tala. Me atacó, se vino con todo. Y se le vino, claro. Y no le regaló el CD, Don Tala. Se le encerró como zorrino atropellado.